Llegó el momento de decir adiós, o tal vez hasta pronto. Mi corazón ha estado lleno de lágrimas, se lastimó. Es momento de sanar. Estas heridas en algún momento se harán cicatrices y serán el recordatorio de todo lo que viví contigo y de mi nuevo aprendizaje en esta vida. La actual campeona del hexatlón, Lili Hernández, vive momentos complicados después de que su novio, Eduardo Flores, dio por terminada su relación desde un video que compartió en redes. Eduardo Flores, quien fuera su pareja antes de que entrara al programa de TV Azteca, compartió un video en el que expone los motivos por los que se distanciará de la experta en salto de longitud. Aunque en un principio Eduardo comenzó felicitando a Lili por ser la más reciente ganadora del programa deportivo, instantes después se convirtió en un mensaje de despedida en el que planteó que, antes de grabar el clip, había sufrido por el amor que siente por Lili, por lo que tomó una contundente decisión. Sin embargo, a pesar de la declaración de su separación, el joven no perdió la oportunidad para elogiar al atleta y mencionar que la mejor experiencia del mundo la vivió con ella. Según opiniones de los seguidores, su separación se derivó de la relación tan cercana que existe entre la deportista y Andrés Fierro, el otro ganador de la temporada, ya que incluso en una de las transmisiones del programa se vio que el atleta le confesó su atracción a la originaria de Chihuahua. Las declaraciones de Eduardo Flores provocaron diversos comentarios entre los internautas, donde algunos aplaudieron la forma en que se dirigió a la participante del hexatlón, ya que aseguraron que se portó como un caballero. Es importante mencionar que la joven de 32 años continúa en República Dominicana, dado a que aún está participando en el Hexatlón All Stars, la nueva temporada del reality, por lo que se cree que no está enterada de que Eduardo terminó su noviazgo.